Aquí está la información en Noticias Telecosta. El concejal de Cartagena, Ronald Forticho Rodelo, presentó una proposición que busca la caracterización de las personas habitantes de calle, hacer seguimiento a los planes y programas de prevención y atención a esta población, recuperación de los mismos y la creación de un centro de rehabilitación público que preste los servicios integrales en salud mental, física y social. Para reducir esta problemática en el distrito de Cartagena, los hogares de paso que se tienen hoy día no son las estrategias necesarias a utilizar. Porque un hogar de paso lo que hace es recibir al habitante de calle, de pronto ahí le prestan una atención, que lo motila y tal vez algún tipo de atención psicológica, pero ¿qué es lo que pasa? Son tratamientos a largo plazo y hay que hacerle un seguimiento. Y hay que hacerle un seguimiento, ¿por qué? Porque lo más importante es que el habitante de calle, ¿cuál es la finalidad y el objetivo? Es que vuelva a la vida útil, a la vida social. Entonces ellos tienen una doble condición, tienen una problemática social y tienen una problemática mental. De igual forma aseveró que es necesario implementar una política pública en favor de los habitantes de calle. Durante la presentación de la proposición se hizo referencia a la experiencia que tiene la ciudad de Medellín, que ha intervenido a los habitantes de calle, resocializándolos e integrándolos a la vida laboral. Medellín ha tenido un trabajo exitoso en cuanto al tema de habitantes de calle, ahí lo pudimos mostrar, donde muchos se han resocializado y han vuelto a la vida, a su vida, y son útiles hoy día a la sociedad. Entonces, lo que nosotros queremos, porque además de eso, Cartagena también tiene una connotación, que Cartagena está entre la segunda entre las 15 ciudades más importantes del país, con un índice alto de pobreza. Para esta proposición, que fue aprobada en plenaria del Consejo Distrital de Cartagena, se citará a debate a la Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social del Distrito, al Departamento Administrativo Distrital de Salud DADIS, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Defensoría del Pueblo y Personería Distrital de Cartagena. Aquí está la información en Noticias Telecosta.